Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema arduo, ya nos hemos ocupado de él desde distintos ángulos, que es el de la rendición de cuentas. No hay democracia, no hay un Estado que se respete. Si las autoridades de todos los niveles, de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, e insisto en esto, no son controladas en el ejercicio de sus funciones y no son sancionadas en el caso de que cometan, como ocurre en México, la más diversa gama de lo que genéricamente llamaríamos delitos patrimoniales. Nos acompaña el diputado Alejandro Gertz Manero. Les da ahora el secretario de la Comisión de Cuenta Pública en la Cámara y van a tener dentro de un momento un, un encuentro muy importante con el doctor general de la Federación. Él es licenciado en Derecho, doctorado, sí, muchas cosas, ha sido secretario de Estado, secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal y se ha dedicado a la evaluación de la educación superior, el rector de la Universidad de las Américas. ¿Qué va a pasar hoy, Alejandro, y en qué sentido están orientando. Me decías tú que es el origen de este programa, ahí muy cerca nos sentamos en la cámara, que el paso que se da adelante es que se va a controlar el ejercicio del gasto durante todo el ejercicio, durante to todo el año, que hay nuevos mecanismos que con el cambio de auditor general se van a poner en marcha. ¿Nos podrías de decir de qué se trata lo que están haciendo y luego veremos qué se puede hacer más después, porque esto es gradual, verdad? Mira, vale, más de lo que se está haciendo, lo que se está intentando. Eh, yo considero que uno de los puntos claves para recuperar la democracia es la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las autoridades. Una rendición de cuentas que no sea una farsa. Instituciones que no estén hechas para eh, aparecer como auditoras cuando en el fondo son encubridoras. Nosotros tenemos una estructura, desde el punto de vista constitucional y legal, que prácticamente está creada para no rendir cuentas. Te voy a dar un ejemplo. Para disimular. Para una manita disimular, de gato. Y sobre todo para decir que hacen lo que no hacen, que eso oh. es una de las grandes este, eh, tragedias de este país. Todo mundo dice que hace lo que no hace, que es lo que no es y que esto funciona como en realidad no funciona. Y ese es un ejemplo clarísimo, es decir, no quieren rendir cuentas, no quieren tener transparencia y entonces hacen una serie de instituciones que parezca... Que rinden cuentas y que hay transparencia y con eso se genera una situación todavía más, eh, más perversa. Voy a aparentar y voy a fingir lo que no soy. Te voy a dar un ejemplo, mira... Eh, acá... País de la simulación. De la simulación con un objetivo, claro. que, que es el control del poder. El, sin, este, limitaciones. sin limitaciones y un abuso este, eh, llevado a los extremos de toda la gama, toda la gama de la corrupción. Mira, eh, nosotros recibimos a, recientemente en el Congreso la cuenta pública de 2007. Hoy vamos a recibir la de 2008. Estamos en 2010. Yo no sé cómo cualquiera puede hacer un presupuesto con datos de tres años atrás. Cuando, cuando tú manejas cualquier institución pública o privada, los datos para presupuestar y para poder administrar, los tienes que ir sacando día con día y irlos midiendo. No puedes decir, fíjate que ahorita voy a estudiar los, las ganancias o las pérdidas de, del Citibank del año 2007. Eso es ridículo. Pues lo que es ridículo para, 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 la, para, para las estructuras administrativas eh, privadas es, es lo legal para las estructuras públicas. Es decir, la constitución nos impide, nos impide hacer una auditoría en línea sobre el gasto que se va dando. Está impedido el auditor. A, a tal grado que, la, que lo, la cuenta pública de 2007 eh, la hacen sobre una auditoría del 10% de la cuenta. Bueno, por muestreo. Bueno, ellos decidieron que 10% ha de haber sido el 10% que más convenía seguramente. Y el otro 90% se queda sin auditar. Y con el 10% que auditan, encuentran observaciones por 60 mil millones de pesos. 60 mil millones. Y solamente pueden recuperar 2 mil. ¿Y las sanciones? No, 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 eso sí. El anterior auditor me dijo aquí en un programa uh -huh. que había pedido, había hecho 23, creo, no sé, 19 este, demandas ante la Procuraduría y la Procuraduría se había tirado al cesto. ¿Y qué hizo frente a eso? Pues quizá no, aquí en el programa sí lo denunció, pero bueno, fue una de las razones por las que no lo eligieron. Bueno, puede ser o puede no ser. El, lo que yo sí eh, veo con toda claridad son los números, es uh -huh. decir, la realidad numérica que es esa. Es decir, 60 mil millones con el 10% serían 600 mil millones. 600 mil millones es cinco veces lo que nos aumentaron de impuestos. Hoy nos van a decir qué es lo que hicieron en el 2008. Es decir, si se si exigieran rendición de cuentas, no necesitarán aumentar impuestos. No solamente los podrían hasta reducir. Entonces, cuando tú ves lo que ocurre en un, en un sistema que encubre todas sus, sus conductas negativas, a través de instituciones que parecen positivas, es decir, tenemos procuraduría del consumidor, eh, comisiones que permitieron, eh, la contraloría eh, que quieren desaparecer, sustituirla por otra y cosa, y que además no sirve para nada. La, las comisiones de derechos humanos a los que les cortan cualquier posibilidad de tener alguna calidad de sanción, Unify, que bueno, ya ni para qué hablamos de eso. Entonces, cuando tú ves todo eso, ves que en el fondo no ha cambiado nada. Bueno, esto viene desde la época de la colonia. Yo voy a rotar la pelota. En la época de la colonia, la corona española trataba de controlar a las autoridades locales a la misma cantidad de mecanismos, oidores, vedores, juicios de residencia. <laughs> Pero en realidad era para controlarlos, los castigaba cuando quería, cuando se portaban mal. Control político control político sí. y los dejaba enriquecerse para que le fueran leales. También es control político. Era parte del botín. Sí. Era puro control político. Y luego el tema de la reproducción del poder. Tú vas a hablarse de los gobernadores. Eh, claro, tú necesitas primero el disimulo. El país no se democratiza ni se moderniza, sino le vas poniendo moños por todos lados para poder hacer discursos, etc. Pero tú necesitas ese dinero, parte del dinero que te estás llevando para meterlo en campañas, ¿no? Y para influir en tu sucesor, de modo que te cuide las espaldas. Entonces, la reproducción del poder por el dinero mal habido se convierte en un cuidado sucesivo de espaldas hasta que todo truena. Quiero presentar, ya ha estado en el programa, la compañera Irma Heréndira Sandoval. Ella es doctora en Ciencia Política. Su especialidad es justamente el estudio de la corrupción en México. Ella ha dirigido y animado un laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y también experta en, transpa en transparencia, en leyes de acceso a la información y desde luego en temas de rendición de cuentas. Sí. ¿Tú verías un panorama eh, semejante al que nos ha presentado el doctor Alejandro Gertz? Sí, yo estoy completamente de acuerdo en la valoración que Alejandro hace, digamos, de la necesidad de ir por eh, eh, pasos, pero ir más a fondo en términos de las reformas eh, de, 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 de urgentes. Yo creo que tenemos un, una realidad de una burocratización de las tareas de, de control y de rendición de cuentas. Lamentablemente, todas estas, todo este entramado institucional con el que contamos en México se ha eh, entrampado en tareas burocráticas y además no ha ido a fondo en un problema central que ha señalado Alejandro, el diputado, que es... Que los ciudadanos no son realmente parte en, en esto. este Se quedan en un, en un rol de denunciantes, ¿verdad? Que además sin ninguna, sin ninguna garantía, ninguna pro, pro, protección, porque hoy por hoy no contamos con leyes de protección y estímulo a informantes internos, a, a, a coadyuvantes, y eh, heroicamente van y denuncian, pero ya no hay ese seguimiento, ese acompañamiento que los ciudadanos tendrían que estar dando a estas tareas de denuncia, de, de, de rendición de cuentas y de control. Y obviamente eso se refleja a nivel institucional en el entramado con el que tenemos que no está ciudadanizado y sobre todo no es autónomo. La, Pero me la permite auditoría... permite que te haga una sí. interrupción. Yo noto dos tonos, las mismas ideas en dos tonos. Alejandro, lo siento, no diría pesimista, es una palabra que se usa con cierta banalidad, lo vería mucho más severo en la afirmación de que son y siguen siendo parches mal pegados para seguir ocultando las cosas. Yo te veo a ti como más confiada en que por pasos graduales vamos a llegar a algo. No. En el anterior programa se habló casi de decadencia nacional, o se habló abiertamente no, de estoy, decadencia nacional. Estoy, estoy... Puede que esto no se resuelva sí. y se siga empeorando. Yo pensaría en cambios más radicales. Sí, claro. Si en tu mano estuviera, si en tu mano estuviera. ¿Qué, ¿Qué cambios radicales iniciarías? El, el cambio más importante que tenemos que dar a nivel de la Auditoría Superior de la Federación, que hoy por hoy es nuestro más alto tribunal en materia de combate a la corrupción, es, es darle autonomía constitucional. No puede seguir siendo una instancia dependiente del poder legislativo, mucho menos eh, del ejecutivo como es hoy la Su Secretaría forma de la de Elección de la para que no pública, se vuelva de cuota. Y además incluso tendríamos exactamente que ver las posibilidades de que no sea una captura política tampoco. Entonces, incluso tendríamos que pe pensar, permitirnos pensar, e imaginar en un tribunal estilo europeo, ¿verdad? que tenga una participación más colegiada, que no sea necesariamente un corte una cuentas. corte de cuentas que no sea necesariamente un, un reparto de un reparto un reparto político de, de los partidos o de los actores, pero sí que tenga Ese una un forma diferente de actuar. Entonces importante. yo sí creo que hay que hacer cambios radicales, autonomía y después incluso repensar. Bueno, la ya estructura. estamos más o menos tomando un tono. Por cierto, no presenté, sí. me trajo Irma <laughs> mí, su mí, libro, mí, <laughs> el último, cuyo título es, porque está del otro lado. Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras. Editado por la UNAM. Estado, mercado y sociedad y está editado por Siglo XXI. Y la una. Tenemos también con nosotros y lo presento al fin de este primer apartado a un joven profesor Guillermo Sejudo eh, de la división de administración pública del CIDE. Él es, es maestro en gestión pública de la Escuela de Economía de Londres y está graduándose de doctor en la Universidad de Boston. Es autor de varios libros y su especialidad también es rendición de cuentas. Sé que has hecho estudios sobre la rendición de cuentas en los estados. Vamos a hablar de un diseño, un diseño posible, ¿no? Un tribunal de cuentas nacional, porque el Estado, sea federativo, que eso es otro tema, ¿sí? necesita haber una revisión última, cuando menos de los recursos federales. Y tribunales de cuentas en los Estados, sobre lo que ya se ha escrito. ¿Tú verías la base o la bóveda de un diseño en eso? Sí, pero solo como una parte de un diseño mucho más integral. Ah. Creo que el. el gran drama de la rendición de cuentas en México, que es algo que ya se comentó, es, este, es, un, es un problema estructural, no es un asunto de una institución, no es un asunto de un grupo político solamente, no es un asunto de eh, un problema cultural, es un problema estructural. Eh, eh, como bien se decía, eh, lo que existe es una coreografía de rendición de cuentas. Una en que, coreografía, si, es bonita, si, uno sí. si uno asiste, pregunta a, 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 a cualquier funcionario, cualquier Con gobierno, todo claro, todo. dice, yo entregué todos estos claro, informes. Pues, es, no hay la coreografía moderna es sin estrictiz. Claro, Los funcionarios de hecho se quejan que pasan un 30, 40% de su tiempo laboral efectivo haciendo informes, preparando reportes, que sin embargo no se refieren a la sustancia de su trabajo. Informan sobre las horas a las que llegaron, sobre el, el dinero que gastaron, pero no informan sobre los resultados que en términos de valor público agregado para la ciudadanía han generado con su trabajo. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil en, las, en el sistema actual que alguien sea a alguien se le inicie un procedimiento administrativo por faltar tres días que por estar 30 años en el servicio público sin haber transformado un milímetro de la realidad en el tema en el cual le toca. Ese es el problema de, del diseño y es un problema además de un diseño que afecta a todo el Estado Mexicano, al Ejecutivo, a los Gobiernos Estatales, a los Municipales, al Congreso y, a la, y, al, y al Judicial. Es una, un, un problema estructural que genera los incentivos contrarios a lo que buscamos, porque lo que se busca, como bien se decía, es cubrir el expediente, que nadie diga que me volé un solo peso, que nadie diga que no que incumplí la ley. Pero cubrir eso no garantiza que se genere algún beneficio para la sociedad. Y por eso es, el ciudadano puede decir, a mí no me sirve de nada que esta, uh, uh, este grupo de personas se hayan dedicado tantos años a trabajar, a cobrar un sueldo. Y como a que llegar hay una intolerancia histórica respecto de la corrupción, que es un fenómeno que nos viene de la colonia. Bueno, vamos a ir a un segundo apartado. Sí me gustaría que nos detuviéramos un poco, y alguna vez creo que lo hicimos, el diagnóstico de la corrupción. Yo me he dedicado a este tema como sí. funcionario. Creo que he combatido la corrupción con todos los instrumentos a mi alcance, que no son a veces muchos, pero siempre me he preocupado en cada cargo en dónde está la corrupción. ¿En el conflicto de intereses en el peculado. Sí. Eh, a, 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 si no vamos a eso, todo es puro papeleo. Vamos a una segunda parte.